Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Georgette Topalian. Ella es la coordinadora nacional de la red de clase media del movimiento Somos Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a todas las personas que nos escuchan, en especial a las madres este fin de semana que fueron atendidas por sus seres queridos. Semana electoral. Estamos ya en la recta final de los comicios presidenciales que están pautados para el 20 de mayo. Usted, en representación del movimiento Somos Venezuela, ¿cómo se preparan para estos últimos días? Sobre todo cuando un sector de la población, alguna parte de la oposición, está llamando a no participar. Bueno, primero que nada, todos estamos invitados a participar en esta fiesta democrática electoral. ¿Para qué? Para elegir el destino de un país, el destino de un pueblo. Somos Venezuela ha recorrido con la Caravana de la Esperanza, a quienes les mandamos un fuerte saludo a todos los que participaron en más de 159 pueblos a nivel de todo el país. Y ahorita, bueno, que se desplegó la Caravana del Futuro, una caravana con mucha alegría, con mucho entusiasmo, donde ha ido a retomar esa alegría, ese espacio de participación, de esperanza, de por qué ir a participar este próximo 20 de mayo, para qué reelegir a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque él es una opción. Y nosotros, bueno, en el Movimiento Somos Venezuela, a través de nuestras 24 redes y la dirección de nuestra secretaria general, la doctora Delcy Rodríguez, a quien le envío un fuerte aplauso y saludo por todo este esfuerzo que ha hecho a nivel nacional con una forma innovadora de hacer política, pero también ir a difundir todos los beneficios que hemos tenido en 20 años de un gobierno que ha estado del lado del más desposeído, un gobierno que ahorita ya se planifica con este instrumento superpoderoso que es el carnet de la patria, para planificar su inversión, su gasto operativo, su inversión social dentro de la nación. Ya que lo trajo y que lo mostró, el utilizar el carnet de la patria, como había dicho el presidente Nicolás Maduro, la posibilidad de dar premio a las personas a cambio de votar. Por ejemplo, el candidato Javier Bertucci ha dicho que eso es un chantaje para las personas que dependen de los beneficios sociales que se derivan del carnet de la patria para poder vivir. Primero hay que preguntarle a esos candidatos qué le van a ofrecer a este pueblo, ¿no? ¿Qué le van a ofrecer a Venezuela? Ellos están obviamente en contra del carnet de la patria, pero el carnet de la patria es un método científico, es un método que nos permite organizar cuánto vamos a necesitar en medicinas, cuánto vamos a necesitar en alimentos, cuánto necesitamos en vivienda, cuánto necesitamos para atender a los niños del país, cuánta vacunación se necesita. Y esto nos permite, a través de esta guerra económica que hemos vivido los últimos años, abastecer al pueblo venezolano de sus insumos esenciales, vivienda, educación y salud, a pesar, y alimentos, pues, como lo hemos comprobado y como lo hemos ido desarrollando en los últimos meses y en los últimos periodos. El carnet de la patria es un instrumento novedoso donde 16 millones de venezolanos lo tienen. El que no lo tenga, cuando lo aperturemos nuevamente, úselo para que pueda gozar de estos beneficios. Que si es mucho, que si es poco, que si no es suficiente, pero usted, ningún otro candidato que no sea el presidente Nicolás Maduro, le ha dado la posibilidad de tener algo de la nación sin que sea por medio de un amigo que lo saque usted de para pensionarlo. Ahorita tenemos 100% de pensiones en el país, Lirio. Nosotros ahorita tenemos también un sistema de red de salud de 15 años en donde ha surtido los efectos. Quizás estamos ampliando aún más, ahorita tenemos todos los médicos que se han incorporado a la red, que son médicos nacionales, médicos venezolanos, que están ocupando estos espacios donde pues, nos brindaban una mano internacional de otros países. El presidente Maduro, cuando pide el respaldo en votos para poder ser reelecto el próximo 20 de mayo, afirma que una vez que sea reelecto sí va a poder resolver problemas como la llamada guerra económica. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué él está haciendo promesas como candidato de cosas que ha debido hacer como presidente? Bueno, así como fue la constituyente, ¿no? En la constituyente nosotros vivimos un año 2017 donde más de 140 días continuos, vecinos, por ejemplo, de los municipios Barú, Tatillo, Chacao,
la parroquia Leoncio Martínez, Petare, parte de Caracas, bueno, no podían transitar en el país porque una persona pensaba distinta a otro. Y trancó una vía y generó una desestabilización. Inclusive los muchachos no podían ir para el colegio ni nada por el estilo. Ahora, pues, con la constituyente, el presidente dijo, denme la constituyente y tendremos la paz. El día siguiente que fuimos a ese proceso democrático electoral donde estaba invitado todo el pueblo venezolano a participar, como lo es hoy para el 20 de mayo, pues se garantizó la paz. Obviamente lo que dice el presidente Nicolás Maduro lo cumple y lo dice. Y lo hace, con este empeño. Vemos, por ejemplo, este tema de acabar con esta guerra económica que está solapando todos los sectores sociales del país, pero que está protegido el más vulnerable gracias al carné de la patria, el venezolano o la venezolana más que le afecta pues más directamente esta guerra económica tan fuerte. Bueno, está protegido por el carné de la patria. Ahorita vamos por más derechos, por más beneficios para toda la población, por un crecimiento de una Venezuela potencia, una Venezuela que se incorpore plenamente en calidad de exportación, con todas sus capacidades en ese mundo multicéntrico y pluripolar que tenemos servida en una mesa para comenzar a participar. Vemos, por ejemplo, cómo el Estado Miranda comenzó a exportar ya flores, comenzaron a exportar cacao próximamente. Vemos un esfuerzo, un engranaje de un sector del país que sí quiere seguir adelante, que sí quiere trabajar, que sí quiere quedarse aquí. Que si quiere estar en armonía, si quiere esta Venezuela bonita, esta Venezuela que es de todo y que quiere trabajar y que quiere también que sea reconocida a nivel internacional. Obviamente la guerra económica, en esto que tú me dices que es una promesa del presidente Nicolás, así mismo será. A partir del 21 usted quiere que se retomen condiciones y que se estabilicen condiciones financieras armónicas en el país, para que todos los venezolanos y las venezolanas podamos retomar una Venezuela productiva, una Venezuela de esperanza, una Venezuela de perspectiva de futuro, pues la opción es nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro. No dude en él. Y si usted, algún sector lo está llamando al abstencionismo, el abstencionismo de ese sector, hay que preguntarse por qué no llaman a sus ciudadanos a participar. Pero ¿por qué si los llaman a tener actitudes no ciudadanas? Entonces, no se deje utilizar políticamente. Comencemos a engranarnos, a vernos como hermanos. Intégrese a nosotros, sumémonos. Juntos, todo es posible. Vamos a detenernos justamente allí, en el tema internacional. Buena parte de los países que conforman la comunidad internacional del hemisferio americano, pero también Europa, y otros han dicho que no van a reconocer los resultados de esta elección, bien sea que sea reelecto el presidente Maduro o que pudiera ganar otro candidato. ¿Cómo sería posible todo esto que usted ha mencionado? ¿Qué margen de maniobra tendría un gobierno electo el 20 de mayo si la mayoría de los países han dicho que no reconocen ni las elecciones ni los resultados que de ella deriven? El problema no es que un país de afuera o un sector minúsculo, porque no todos los países del mundo no van a reconocer pues esta participación democrática donde está llamado todo el pueblo venezolano. Más de 20 millones de ciudadanos estamos llamados a participar en este proceso electoral y de seguro vamos a tener una participación importante, histórica inclusive. Pero te digo más, todo este ataque es porque Venezuela se trazó un rumbo de soberanía e independencia financiera con el petro. El petro es la única moneda en el mundo, criptomoneda, que tiene respaldo. Mientras que divisas como la moneda, el patrón dólar petróleo, pues vemos que ese patrón es una moneda fiduciaria, una moneda que ya ha perdido vigencia y comenzamos a ver cómo otros países del mundo comenzaron a respaldar sus monedas. Ante dinero que no tiene respaldo en el mundo, ¿okay? En esta nueva forma de llevar las transacciones financieras en el mundo, pues Venezuela innova y da un respaldo. ¿Qué quiere decir? El que no tenga monedas respaldadas, bien sea con minerales estratégicos, bien sea con recursos renovables o no renovables, pues
el que no tenga respaldo en lo que tiene, pues no va a tener una garantía de intercambio en ese mundo multicéntrico y pluripolar que es la transacción del mercado financiero en el mundo. Nos queda poco tiempo. Antes de despedirla, quiero pedirle la agenda que tiene el movimiento Somos Venezuela para lo que queda de semana electoral antes del cierre de campaña y también preguntarle cómo ha sido la acogida que ha tenido cuando es una opción diferente del PSV que pudiera interpretarse como una división entre los seguidores del oficialismo. No, no, para nada. Primero voy a comenzar por el final de tu pregunta. No es una división, sino que es una suma. Nosotros estamos sumando a todos los que participan en 24 sectores sociales de el mundo circundante donde se desenvuelve el individuo venezolano, la característica nata de ellos, a generar una participación democrática en el modelo electoral. Y así lo hemos visto y vamos a tener una buena participación este próximo 20 de mayo porque nuestra tarjeta del movimiento Somos Venezuela está llamada a que tú venezolano, tú venezolana, participe siempre arriba en seleccionar todo. Votar por nuestro presidente Nicolás Maduro, votar por la opción de la Venezuela tricolor, de la Venezuela que nosotros soñamos, pero también de la Venezuela que juntos tenemos que construir. Esta Venezuela no se construye solo con un ejecutivo, con un legislativo, sino con ciudadanos con nivel de conciencia elevado, de conciencia y de amor. Hacemos este llamado desde el Movimiento Somos Venezuela. Nuestra agenda es esta semana, pues la caravana del futuro, a quienes también le enviamos un fuerte abrazo, saludos, besos, porque ellos están desplegados a nivel nacional, llevando pues esa voz de por qué seguir de este lado en Venezuela. Gracias por haber venido a compartir sus ideas acá en Entrevista a Venevisión. Gracias, Lirio. Los esperamos este 20 de mayo. La participación es en tu centro electoral. 2406, chequéate para que veas dónde votas y así pues podamos ir a ejercer este derecho constitucional, todas y todos, en armonía, en familia y con gratitud hacia Venezuela. Agradecemos y despedimos a Georgette Topalian, la coordinadora nacional de la red de clase media del movimiento Somos Venezuelas. A ustedes les damos las gracias también por haber seguido Entrevista a Venevisión y les pedimos que se queden allí con la emisión matutina porque al regreso tenemos información del mundo, del entretenimiento en estrenos y estrellas.